¿Cuántas novias antes del matrimonio? Una por una. ¡Mapipoe! Estuve viendo que todo el mundo anda haciendo eso de las 100 preguntas en 5 minutos y la verdad no tengo idea cómo es el funcionamiento de eso. Alguien me dijo que tenía que hacer las 100 preguntas de corrido sin editar el video. Voy a tratar de hacerlo, pero les pedí el favor en Instagram que me colaboraran haciéndome preguntas. Entonces pasaron varias cosas. Mucha gente me hizo, una sola persona me hizo varias preguntas. Vale. Vale, hubo otras preguntas que ya las habían hecho, entonces salieron varias preguntas de lo mismo, eso obviamente tocó sacar una sola. Y hubo otro caso de personas que me preguntaron cosas que yo ya he dicho en otros videos anteriores, entonces asumo que no se habían suscrito aquí. Aprovecho para decirles que se suscriban para que vean todos los videos y sepan pues de qué estamos hablando. Igual voy a tratar de poner el enlacecito que les pongo o dejar los links aquí abajo en el cuadrito de la descripción del video. De todas formas, lo que vamos a tratar de hacer son las 100 preguntas en 5 minutos, sacamos un poquito más de 100 porque salieron 150 si no estoy mal. Gracias por eso a los que me colaboraron en Instagram, los que no pues me pueden empezar a seguir, colaborémonos, por aquí voy a dejar. Y le pedí el favor a estos manes en una reunión que estábamos de que me colaboren con las preguntas, a don Carlos Show y al señor David Corral, que andamos aquí en la panacha desayunando, entonces ellos me van a hacer las preguntas rápidamente y yo las voy a responder, así funciona, creo. Si queda muy largo pues obviamente lo editamos, entonces juímonos. ¿Cuántos continentes hay? 5. ¿Cuántos tatuajes tiene? De eso hay video. Son 7, creo que son 7. ¿Con qué personaje de la historia de la humanidad te comerías una hamburguesa? Yo creo que con Adán. ¿Alguna vez de niño te dijiste que eras adoptado? Todavía me lo pregunto. ¿A cuál de los 5 sentidos renunciarías? Al sentido común. ¿Eres alérgico a algo o a alguien? El marrano me hace mucho daño, pero muy rico. ¿Cali o América? América. ¿Aplicas en la vida todo lo que decís? Los entrenadores casi no jugamos al fútbol en los partidos. ¿Lo más raro que hayas comprado? Argollas de rodio. ¿Se baña todos los días? Sagradamente así esté lloviendo. ¿Qué instrumento tocas o siempre quisiste aprender? La batería, pero por un tema del oído no pude seguir. ¿Qué le pasó a Bernabé? Songo le dio a Rondongo, Rondongo le dio a Bernabé. ¿Cuál ha sido tu peor cacharro viajando? Tengo varios, pero casi siempre es yendo al baño. ¿Casado? ¿Qué es lo más loco que has hecho? Casarme. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? En esto de los blogs, Casey Neistat. ¿A cuál de los 5 elementos renunciarías? El serio, es el más venenoso. ¿Te gusta que te la chupen o chupas? Ambas. ¿Tienes alguna fobia? Claustro. Lo que mejor sabes cocinar. Mi señora dice que el café me queda muy rico. ¿Cuántas novias antes del matrimonio? La 4, pero me casé con la tercera, entonces 3. ¿Qué país no has visitado que quisieras ir? Uy, Costa Rica. Conociendo y teniendo la oportunidad de otros países, ¿por qué elegís Colombia para vivir? Colombia muy bonito, pero sí he pensado ir en otro lado. ¿A qué edad fue tu primer beso? Cuando nací, mi mamá me lo dio. ¿Cuánto te mide? ¿Tiene una regla? Yo creo que... No sé, siga. ¿Por qué de chiquito era tan mal geniado? No sé, yo soy serio. ¿Hamburguesas gratis de por vida o una semanita en Dubai? Ush, no, de hamburguesas, lejos. ¿Editas tus videos? Sí, yo mismo. ¿Y su amigo el negro? Bien, se volvió DJ y camellando fuerte, me imagino. ¿Te irías a vivir al otoño? A vivir todavía no sé, pero yo creo que vamos a terminar todos en esa. ¿El peor trabajo que has tenido? El primero, en una papelería, una miscelánea, una cosa así. ¿El libro que más te impactó en tu vida? El Santo, el Surfista y el Ejecutivo. Brutal. ¿Alguna vez has estado en la cárcel? No, he estado cerca, pero no. ¿Cómo conociste a tu esposa? En una feria de Cali, me cayó re mal. ¿Qué es Xeo? Yo me llamo Eliseo, entonces en la universidad cuando estudié ingeniería me decían Xeo. Y Xeo es Xeo, se quedó así, no sé. ¿Has ido a un bar para caballeros? Yo no soy un caballero, entonces no. ¿Has pedido domicilio en un motel? ¿Se puede? ¿Eso se puede? Sí, no. ¿El diseñador de tu pelo? Estoy que lo he hecho, Galeano. Hace rato no lo veo. Gracias.
granadilla o guayaba. ¿Eso es de doble sentido? No sé, granadilla. ¿Sitio de hamburguesas en Cali favorito? Burgerlicious, hasta ahora ha sido el mejor. No, no me están pagando, deberían. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa. Yo repetí décimo. ¿Tienes hermanos? Hermanes. Dos hombres y una mujer. ¿A qué hora se despierta? ¿Yo o ellos? No. ¿Yo? A las 7:30 cuando me da la pereza. ¿Qué idioma te inventarías? No sé, uno que fuera universal. Cheoñol. El mundo me entienda, cheoñol, sí. ¿Los idiomas que hablas? Español, inglés, yo parlo un piu del italiano y popó. ¿Alguna vez te han tratado o te has sentido como un verdadero indio? Sí, en Alemania no nos dejaron entrar a una discoteca. ¿Cuál de los países que has visitado tiene la comida más rica? Uf, Italia. ¿Comida preferida? La de mi casa. ¿Qué? Ah, una sayonara, no sé. ¿Qué es lo que más te molesta de las personas que no puedes cambiar y debes aceptar? Lo malo mío que veo reflejado en ellas. ¿Sábado o domingo? Los dos. ¿Tu recuerdo favorito de niño? Uf. Las maquinitas. ¿Salís a marchar el 21? Hágalo por mí y por todos los que queremos lo mejor para el país y estemos lejos. Bueno. ¿Por qué el matrimonio así lejos de todo? Porque me dio la loquera, no sé. ¿Por qué sos así? Tan bello. ¿Cuál es tu mayor miedo? Que no me recuerden. ¿Cada cuánto te sacan los mocos? ¿Solo o acompañado? No, yo no hago eso. ¿Qué sería de la vida si no existiera? Una nada total. ¿Todavía te hablas con el negro con que fuiste a Asia Express? No como antes, pero sí, sí. ¿Tienes amigas webcam? No estoy seguro. No que yo sepa, pero... ¿Le fuiste infiel a tu último amor? Ush, no hubo necesidad. ¿Tuviste noviecita por chat? No creo. ¿Vamos para la rueda? No. ¿Dónde está enterrada la plata de los dragones? Me la mecatí en cositas. ¿Asia o Europa? Asia para pasear, Europa para vivir. ¿Personaje histórico para borrar de la historia? Uy, Pablo. ¿Quieres ser papá? Todavía no. ¿Para cuándo un party? Hay que armarlo, me gusta la pregunta. ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado, siempre al pasado. ¿Tienes pecueca? En este momento... No creo. Si pudieras ver una peli antes de que se acabe el mundo, ¿cuál sería? Armagedón o algo así para irme cantando. Si pudieses viajar a otro planeta, ¿a cuál irías? A Venus, dicen que allá son las mujeres, entonces va a estar eso así. ¿Cuántos platos rotos en tu vida? ¿Besos? ¿Doble sentido otra vez? No sé. ¿Cuál es tu orientación política? No, ninguna. Véanse, busquen un video en YouTube que se llama El Gran Pez. ¿Por qué indio y no cholo? Porque acá no usan mucho ese término, creo que es más de más al sur. ¿Por qué se llama planeta Tierra si es 65% agua? Porque está cubierto de agua, pero debajo de toda esa agua lo que hay es tierra, entonces... ¿Qué es lo que más te gusta de hacer videos? Que ustedes los vean. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Para que no redunde. ¿De qué revista te gustaría ser portada? Rolling Stone, algo así. ¿Qué tal la experiencia en un pasito a la vez? Brutal, 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 brutal. Uno aprende mucho. Creo que te quedaron debiendo la despedida de soltero. ¡Sí! Un sueño imposible para ti. Ser futbolista. ¿Te gusta el hentai? ¿Lo has visto? Sí. ¿Seguirás con la actuación? Estoy esperando que me llame Woody Allen o alguno de esos. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Invisibilidad. ¿Do you speak Spanish? Sí. ¿El nombre de tu bisabuela materna? La mamita Susana. ¿Eras vos en Tinder estos días? En música. Tinder no, no sé qué es eso. ¿Música favorita y la que no toleras? La tolero casi toda, entonces... ¿Lo han llegado a molestar por hacer videos en YouTube? Mucho, me recochan todo el tiempo. ¿Eres feliz? Todos los días trato. ¿Tienes todos tus dientes? Toteados, pero ahí van. Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Único, como todos los demás. Descríbase en una palabra. Único. ¿Qué pasaría si un objeto imparable colisiona con un objeto inmovible?
No sé, el imparable queda ahí, se va creando una energía, una capa de calor, no sé. ¿Y cuándo vamos por la hamburguesa veggie? Hay que ir a probarla. ¿Cuántas hamburguesas se pueden comer en una hora? Pues yo diría que dos, para no exagerar. ¿Qué es lo más difícil de ser youtuber en cuanto a temáticas? ¿Cuál es el proceso previo a un video? Lo más difícil de ser youtuber es que ustedes no vean los videos. ¿Cuál es el secreto de la eterna juventud? Ahora sí se acabaron. Bueno, obviamente fueron más de 5 minutos, entonces muy seguramente yo edité mucho de lo que vieron. Es muy berraco hacer 100 preguntas en 5 minutos y más con esas preguntas todas trascendentales que me hacen. ¿Qué es lo más difícil de ser youtuber en cuanto a temáticas? ¿Cuál es el proceso previo a un video? Pero en serio, gracias, gracias por eso. Si se quedaron algunos sin ver sus preguntas ahí, pues qué pena, me las ponen abajo. No sé, si quieren hacemos otra tanda de esto, una segunda parte de las 100 preguntas en 5 minutos. Gracias por verme, por estar súper pendiente. Nos vemos en el próximo video, gente. Si les gustó este video, obviamente regálenme un like, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que sepan cuando hay otro video. Y en serio, si quieren otra tanda, otra ronda, pues escríbanmelo aquí abajo y miramos pues si las volvemos a hacer. Síganme en las redes para que sepan cuando hago preguntas de este tipo, cuando voy a hacer videos. Me parece que el próximo video también lo voy a hacer preguntándole a ustedes, entonces súper pendientes. Los quiero un montón, pórtense bien, pásenlo rico, gente. Agradezcanle a estos manes y vayan a sus Instagram. Este man también tiene canal de YouTube. Síganlo en las redes a ellos, gracias por colaborarnos. Y los quiero un montón, gente. Pórtense bien, pásenlo rico. ¿Estaba en Tinder?